Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de su canal Autobuses y Trailer Simulators. El día de hoy les traigo el megamapa, amigos, de American Truck Simulator, el cual contiene varias rutas desde Alaska hasta el mapa Unimex, que tiene partes de Tabasco, algunas partecitas. Actualizado todo para 1.48. Y bien amigos, también tiene lo que es ATMX, Mountain, Coastal Cox para su entretenimiento. Y bien, y desde luego el mapa México. Y bueno, pues quiero iniciar con este video. Y bien, yo les voy a dejar en la descripción del video los links de descarga de este mapa, ¿sale? Se los voy a dejar aquí. Este va a ser el link directo. Van a crear todo aquí el lo que se requiera para iniciar la descarga, ¿sale? Van a seguir dando clic hasta que la descarga se lleve a cabo. Y la descarga ya comienza. Esta va a ser la descarga en general de todo el combo, a excepción del ATMX y el Mountain, que va a ser este link que también les voy a dejar y que ya les había dejado la vez pasada en el video que hice. Vamos a dar clic aquí en el primero. Vamos a esperar los segundos que se instalen. Antes de empezar, amigos, quiero decirles que se ocupan todos los DLC a excepción de Oklahoma, porque luego siempre me preguntan lo mismo, que qué DLC se ocupan, cuando claramente en los videos se dicen que ocupamos todos esos para 1.48. Le damos clic para descargar el ATMX. Y bueno, pues aquí lo descargamos. Esperamos los segundos. Damos clic nuevamente. Hasta que la descarga inicie. Otra vez. Y la descarga ya empieza. Entonces ya se me están descargando mis dos archivos. Cuando se les termine de descargar, les va a quedar un archivo en WinRAR. Y lo van a descomprimir. ¿Sale? Es este. Cuando ustedes lo descompriman, les va a quedar una carpeta como esa. ¿Sale? Se meten a esta otra, que tiene unas letras medias extrañas. Y van a copiar todos estos archivos. Son 15. Los van a copiar. ¿Sale? Copiar. Se van a documentos. American Truck Simulator, carpeta mod. Y lo pegan aquí. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno. Y después la extraen el Mountain, el ATMX y el Mountain Roax. Cuando lo extraigan, se les va a aparecer una carpeta como esta. Le dan clic y copian estos dos archivos nada más. Bien, ¿sale? También los pegan. ¿Sale? Son 17 archivos en total. Recuérdenlo, 17. Una vez esto, pues abrimos el juego. Yo voy a crear un nuevo perfil para mostrarles. Tengo ahí las capturas para que yo no me equivoque en el acomodamiento de los mods. Las voy a checar. Primero vamos a acomodar el Alaska, el Mac Road Alaska y después el Def Alaska. Lo buscamos. Así. Después el ATMX 6.0 y el Mountain Road. Después el Reforma y el Mega Resource. Después el Unimex y el Project Vector Arizona 0.31.
o sea, colocarlo de dos en dos. Ya después vamos a colocar el Project Vector Arizona Reforma Connection y el MUO Reforma Ferry. Después vamos a colocar el MUO Reforma Compatibility Patch 10183 y luego el 147. 183 y 147. Este y este. Después el Costa Cox y el Reforma Otter Max Compatibility Patch. ¿Sale? No se burlen de mi inglés, amigos, pues más o menos ahí la llevo. Yo el inglés generalmente lo entiendo cuando me lo hablan, pero no lo sé pronunciar muy bien. Ahí está. El Island Mac. Bueno, este Island Mac es opcional, ¿eh? Ustedes verán si lo quieren poner o no. Yo lo pongo pues para mejor diversidad del mapa. No es necesario que lo pongan, ¿eh? Repito, no es necesario que lo pongan en el mapa. Y de ahí ponemos la forma satelital, names y al último el otro. Dale, así los archivos, vamos a contarlos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Sale? Ahí están todos los archivos. Acuérdense que eran 15. Confirmar cambios. Amigos, acomoden los mods tal como yo se los dije, por favor, para que no tengan ninguna falla. Entonces yo aquí le voy a poner Mega Match 48. En memoria de Chance, aunque creo que ese no es Chance, ¿verdad? A ver, vamos a poner token. Voy a poner aquí Megamat 48. Damos esta opción, le dan crear, continuar partida y omitir asistente. Bueno, amigos, como pueden ver, ya tenemos aquí el mapa México, tenemos el mapa Unimex de Escárcega, Tabasco, ya tenemos gran parte del territorio estadounidense, tenemos acá el mapa ATMX y tenemos la conexión a Alaska. ¿Sale? Ahí tenemos, más que no se alcanza a ver muy bien. Ahí para que lo descarguen, amigos, se me olvidó ponerle el Sierra Nevada. De hecho tiene que ser 18 los archivos. El de Sierra Nevada va junto
al Mega Resolves, pero ese también es opcional. Si quieren, pónganlo, y si no, no pasa nada, ¿sale? El mapa de el archivo de Sierra Nevada. Si gustan, lo ponen, si no, no, no pasa absolutamente nada, ¿sale? Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en uno próximo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.